Vio abatido por la policía después de permanecer atrincherado durante horas en el interior de una vivienda de Hollywood. Victoria Joseph nos informa desde el lugar. Adelante, Victoria, ¿qué más tenemos? Gracias, buenas tardes. Casi a las 3 de la mañana se recibieron llamadas de emergencia en referencia a un hombre armado atrincherado en una vivienda. Poco después, la historia dio un giro inesperado cuando el sospechoso hizo arder la vivienda en llamas. La policía de Hollywood y equipos del comando SWAT tomaron los alrededores de las 62 avenidas y las calles Staff y Sheridan, luego de recibir llamadas amenazantes en referencia a un hombre que, resguardado en su vivienda, disparó en varias ocasiones. Las autoridades intentaron negociar con él, pero luego de 6 horas, el implicado tomó su propia salida. El sujeto salió y entró de la casa varias veces, tirando tiros desde adentro de la casa, inició un incendio adentro de su propia casa. Él salió armado y un tiroteo empezó con el departamento de policía. Acto seguido, el implicado cayó abatido. Por medidas de precaución, las residencias cercanas fueron evacuadas. Mi suegra me dijo, hey, algo está pasando, alguien está disparando. So yo salí, la policía, el SWAT team, nos tocó a la puerta. It was crazy to me because I wasn't prepared for that at all. Fue una locura porque uno se despierta con el susto de tener a la policía en tu casa sin saber lo que está pasando. Según los vecinos, no es la primera vez que la policía acudía a la vivienda, y es que hace pocos días ocurrió otro incidente con el sospechoso. El sujeto, 2 o 3 días atrás, estaba en el piso, la policía lo tenía arrestado o había algún problema con la policía. A esta hora se desconoce la identidad del sospechoso abatido. La investigación apenas comienza. Para América Noticias les informó Victoria Joseph.